las cosas van mal y de malas para la escudería que cobija al mexicano Checo Pérez, pues más allá de que el desempeño en la pista no es muy bueno que digamos, ahora cayeron en bancarrota, pues resulta que, tanto Force India como todo el complejo que lo forma, fueron víctimas de un gran fraude, por lo que su condición económica actual es crítica y no se sabe qué pueda pasar con ella en los días siguientes. La marca de bebidas energéticas, Rich Energy, publicó una foto en su cuenta oficial de Twitter donde revelan esta situación, pues argumentan que pese a haber hecho una gran inversión de 30 millones de euros, Force India estaba bajo administración, por lo que nada habría valido la pena e igual acusan a Mercedes, Julián Jacobi, BWT y al mismo Checo Pérez de haber orquestado dicho fraude. A pesar de una inversión de 30 millones de libras de parte de Rich Energy, la corte ha puesto bajo administración a Force India. Un resultado terrible y que se pudo evitar, orquestado por Mercedes AMG F1, Sergio Pérez, Julián Jacobi y BWT, algo vergonzoso, se lee en el post de Twitter. Antes de cualquier cosa, que una escudería se encuentre bajo administración, implica que le permite a la empresa en quiebra vender sus activos antes de que se declare en bancarrota total, tal como le pasa a Force India en estos momentos, por lo que aún podrían salvarse aunque con distinta administración. Sergio Pérez era el principal peticionista para la administración, con una solicitud de 4 millones de libras y Mercedes AMG F1 era el peticionario más grande en la corte. Así que, increíblemente, el proveedor del motor y el conductor del equipo fueron clave para forzar en un esfuerzo planeado la administración y sabotear a los accionistas, sentenciaron desde Rich Energy. El director del equipo Bob Fernley aceptó en entrevista con la BBC Sport, que Force India había sido puesta bajo administración. El pasado jueves previo al arranque del Gran Premio de Hungría tanto el jefe de operaciones, Otmar Szafnauer, y el piloto mexicano aceptaron que la situación financiera de su equipo es crítica. Ahora se está a la espera de lo que pueda pasar en los días siguientes, tanto por la situación financiera de Force India, como para ver lo que le depara el futuro a Checo Pérez.